para ustedes. Imágenes en cámara lenta. Clase de derechazo ese. ¡Qué bárbaro! Magandang araw mga boss at welcome back sa ating Muntin Channel. Jandrel Casimero, unang world title na napanalunan, paano at kailan? Alam naman natin mga boss na isa si Casimero sa luminya sa ating bansa bilang isang world title champion sa tatlong division. Bago pa man nakuha ni Casimero ang lahat ng ito ay nagsimula ito sa wala at dumaan sa matinding training at saktong pagdisiplina sa sarili. Bago nagkaroon ng malaking break sa kanyang boxing career, ay napanalunan muna nito ang Philippine Boxing Federation Flyweight Title at WBO Asia Pacific Light Flyweight Title. Dahil sa magandang record ni Casimero sa boxing ay nabigyan ito ng isang world title fight taong 2009 laban sa isang Colombian boxer na si Cesar Cancilla, a former interim WBA Light Flyweight Champion na may boxing record sa panahong ito na 28 wins, 2 losses, and 22 knockout. May edad na 27 years old. At si Casimero naman ay may malinis na boxing record na 13 wins, 0 loss, and 7 knockout. May edad na 20 years old. Sa boxing experience pa lang ay dihado na si Casimero. Mga kalahati pa lang ang laban nito kumpara sa Colombian boxer. Pero alam naman natin na ang Pinoy ay may pusong palaban. Ginanap ang laban sa bansang Nicaragua at nakataya sa laban ang vacant entering WBO light flyweight title. At ito ang unang laban ni Casimero sa labas ng ating bansa. Dito pinakita ni Cuadro Alas Casimero na hindi hadlang sa kanya ang boxing experience ng Colombian boxer. Halika at ating balikan ang naging laban ni Casimero sa kanyang unang world title fight. Los hermanos Cardona, la derecha larga ahí del peleador visitante. Bueno, los dos visitantes aquí, pero el colombiano vino de más cerca, allá a la izquierda del colombiano. Y ahora el campeón, campeón. Le está lloviendo cuero, 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 cuero al boxeador colombiano. Riposte el colombiano, lo vuelven a sacudir. Es una mujer muy guapa, muy hermosa. En la conferencia de prensa ella fue la que más fotografías se robó. Y llegó en pic. Pues sí, estaba pendiente del pesaje. O sea que estoy trabajando con el comité organizador de esta velada. Round número 2. Casimero ya viendo con el trapito. ¿Qué fue? Ahora hay una acción muy fricción. Canal 4, falta esta, falta la de Ana Gabriel, falta también la de Chocorroncito Huitrago. Está por caer el lente dentro de poco aquí. Cuando hay suba al ring, ¿no? Ustedes han visto en grandes peleas en Las Vegas y en la TV está dirigiendo. Pero se puso la batería en el primer round y no se la ha vuelto a poner. El señor Casimero, ya estamos en tercer. Apareció un lampazo y Miguelito Díaz, el mejor entrenador de boxeo del mundo, premiado por la Asociación de Cronistas Deportivos de Estados Unidos, recordó su tiempo en su aparte. Otro ya que se pierde por parte del muchacho de Colombia. Estoy en el octavo round de la pelea. Otra izquierda y otra derecha. No le baje tanto la guardia canchila a este hombre, que el hombre pega demasiado fuerte. La derecha del filipino hacia el rostro del colombiano. Sí, salga. Mete la derecha. Otra izquierda y otra derecha por parte del filipino. El colombiano riposta también con su izquierda. El filipino trata de romper la guardia con la derecha y con la izquierda. Engancho hacia el cuerpo del colombiano. Y este también suelta la derecha que se pierde en el vacío. Ahí está el muchacho de Colombia recibiendo una andanada fuerte de golpe. Viste la derecha canchila que va a tomar hacia el rostro del boxeador de Filipina. Lo está eludiendo, tratando de bailarlo muy bien sobre la lámpara. Atacando el colombiano. Hace muchos años vino aquí un colombiano, César Rebollo, de una gran pelea con Hermógenes Prado y de Rato Castellini. Antes venían muchos peleadores colombianos a pelear aquí. Aquí vino también, ¿sabes quién también era de Colombia? Monkey Point. Este es el episodio número 8, atacando el colombiano. Llevando a ustedes imágenes en cámara lenta. Clase de derechazo ese, ¡qué bárbaro! ¡Es salvaje! ¡Es clase de derecha! Marrullería. Aprovechan, no aprenden, no se
boxeadores nicaragüenses. Porque el boxeo, si no la hace, te la hace. Acuden al Pipi Pino ahora, se animan en la esquina de Canchila, Pineda, Miguelito, Tuto Zavala. Una izquierda más que recibe. Filipino que también tiene una mano derecha de esa espeluznante. Mano derecha que le dejó ir a Alexia a Billy Costello. Era terrible esa derecha. Muchachos, soltando ya constantemente. El boxeador de Colombia, otro ya por parte del colombiano. Se agacha, se levanta el filipino, Casimero trata de llegar a las falsas costillas de el boxeador Canchila. El colombiano en la mitad, bajo la lámpara central, soltando gancho que pasa rozando la cabeza del filipino Casimero. Dos últimos rounds de esta pelea, con todo. Tú eres bueno, tú eres de la cuerda, de los gallos de CRT. Ahí está el muchacho de Filipinas, Casimero soltando la izquierda, pega los guantes de Canchila. Canchila es el muchacho que tiene la pantaloneta de color negro y el tricolor colombiano. A izquierda, a la derecha del colombiano que va hacia el rostro del pegador de Filipinas, constantemente llevando la iniciativa al colombiano, ¿eh? Y está marcando, bueno, punto de izquierda del colombiano hacia el rostro del filipino. El filipino está recibiendo la derecha sin distancia, se queda ahí el muchacho de Filipinas. El colombiano mete a su izquierda ahora en recto, que va otra vez al rostro del filipino. El filipino ya sabe cómo pega el colombiano, ¿eh? Y ya se quedó el filipino en este momento. Otra izquierda y otra derecha de Canchila hacia el cuerpo del filipino, y el filipino trata de meter su gancho hacia las falsas costillas del boxeador de Colombia. Otra derecha, engancho por parte del colombiano hacia los brazos del boxeador de Filipinas, y la derecha otra vez del filipino hacia el rostro del colombiano, y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano, la riposta del filipino, que nuevamente tira el colombiano con otro knockdown. Tiene ese problema Canchila en el 11º asalto. Tiene ese problema, si se confía demasiado. Ahí está, metiendo la derecha. Terminó la pelea. No hay nada que hacer, Knockout fulminante. Panalo si Jandrel Cuadro alas Casimero via technical knockout sa round 11. Pinakita ni Casimero na may ibubuga ito sa laban. Mas mabigat ang kamao nito kumpara sa Colombian boxer. Sa round 8 pa lang ay pinabagsak na ni Casimero ang katunggali nito at dalawang beses sa round 11. At ito ang dahilan kung paano nakuha ni Casimero ang kanyang unang world title. At masaya itong bumalik sa bansa dala-dala ang champion belt. So yan na po ang ating video sa ngayon mga boss. Maraming salamat po. Querido José Bernardo, y observen usted, ahí no había nada que hacer.